respeto a tu hogar, ya me tienes harta. ¿Por qué no te largas? Aló. Compa, ¿qué? Necesito que me traiga eso. No, yo no tengo plata ahora mismo. Yo te pago lo que te debo después. Tengo un computador con el que mi hija hace las tareas. Acéptamelo, hermano. Necesito que me facilite eso. Estoy desesperado. Bueno, te espero en el punto. No, no, este celular no te lo puedo dar. No, este es la mía. Acéptame el computador, hombre. Bueno, listo, ya. Ahí el computador, ¿dónde está? ¡Mami! ¡Mami! Ajá, hija, ¿por qué entras así? El computador no está, mi papá como que se lo llevó. Yo no sé qué voy a hacer con tu papá, ya me tiene harta. Quería hablar, Jason Ariel. ¿Qué es lo que te pasa a ti? Ya le vendiste el computador a las pelas y entonces. ¿Sabes qué te voy a decir, paisano? Suerte contigo y suerte con tus hijas y suerte con esta casa. Me largo de aquí. Ay, Dios mío, que sea lo que tú quieras. No me abandones a mí y a mis hijas. Por todo el daño que les hice. No sabía lo que hacía. Estaba perdido en esa adicción que me separó de ustedes todos estos años. Las he pensado mucho. Le he pedido a Dios que me devuelva a mi familia. Gracias. En el mundo pasan esta clase de cosas. En el mundo hay familias que se separan por adicciones, por alcoholismo, por muchas cosas. Pero hay un Dios que todo lo puede. Hay un Dios que devuelve las esperanzas al desahuciado. Y hoy brindamos esta reflexión para todas las personas que han visto este video, para que le den una oportunidad a ese ser humano que se equivocó. Todos somos seres humanos y todos nos equivocamos. La buena.